Recording in progress. Vamos a empezar en dos minutos. Let's get ready. Okay, teacher, okay. Okay, so let's start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia. Let's see here. Vamos, enciendan sus cámaras, por favor. Si no, no me les toman la asistencia. Me faltan. Cristina, Maideli, Marilyn, encendamos la cámara. Víctor. Ahorita. Recuerden, es requisito de los señores de INSAFOR. Tenemos acá, veamos. Alba Dinora Vides Castillo. Presente. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Presente. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Casadilla. Ale Bení, en todo present. Lo que se tentó hasta la tortilla. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Kene Elizabeth Vanegas Lemus. Kene Elizabeth. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Miriam Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Ok. Now that we have the attendance, ahora que tenemos la asistencia, let's start with our class. And tell me, please, right now, Victor, what did we do yesterday? ¿Qué hicimos ayer en la clase? ¿En qué me fijó? Ayer hicimos una práctica.
Okay, what was the practice about? ¿De qué era la práctica? Create question, base and answer. Okay, questions based on the answers. Okay, very good. What else? What else did we do? Matías, ¿qué más hicimos ayer en la clase? Matías. Oh, perdón. ¿Quería usted una conversación con un parent utilizando el when, el what, where, we, who? Okay. Bueno, y salió mal para mí. Salió mal para usted. Okay, very good. ¿Por qué salió mal? Cuéntenos. Porque no hicimos correctamente lo que usted pidió. Hicimos una conversación normal con el verbo to be y le agregamos solo una pregunta con un verbo de acción en la conversación. With simple present. Okay. Very good. Thank you so much, Matías. Now, let's continue right now and see what else we can do, okay? Ayer hicimos las preguntas, estuvimos trabajando con WH questions. Pero tenemos que preparar nuestra conversación. ¿Prepararon su conversación ayer? Hoy por yes. Hoy en el día, sí, ya la prepararon. Yes. Perfect. Can I listen to your conversations, please? ¿Puedo escuchar sus conversaciones, por favor? ¿Quién quiere empezar? Veamos. Vamos, practiquemos. Que de pena no vamos a hablar inglés. O sea, quisiera, pudiera yo tal vez enseñar nuestra conversación, pero no sé si está my parent. Who are your parents? Your partners. Partners. Partner. Mm-hmm. Porque sus parents son sus papás y sus mamás. Era Maideli Rivera. Maideli Rivera. Maideli, el nombre completo, Maideli. No me le van a tomar la asistencia. Maideli Rivera. Maideli Rivera. ¿Quién más estaba en el grupo con Maideli y Matías? ¿Solo ellos dos? Solo nosotros, yes. Ok, let's make the conversation. Veamos la conversación que tienen, chicos. Yo comenzaba. What's your name? My name is Maideli. And what's your name? My name is Matias. Where are you? In my house. And are you studying? Yes, I study English. What time do you study English? At 8 p.m. And you study? Yes, of course. I study English too. Solo eso dice. Very good. Your conversation is good. Okay, very good. Simple and it's good. Thank you, Maideli. Thank you, Matías. Maideli, choose another classmate. Choose another classmate. ¿Alguno de ellos? Luis Enrique. Luis Enrique. Who was your classmate, your partner, Luis Enrique? Luis Enrique, no lo escuchamos. ¿Quién trabajó con Luis Enrique ayer? Ayer. Domingo en Luis Enrique, ¿ok? No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, Luis Enrique. Luis Enrique empezaba. Sí. What do you do on Saturday, Domingo? Saturday, I have a play. Okay.
we do you yet late? Late, perdón. I break. Where do you work? I work in the factory. Creo que esa es la última que teníamos. No, la última era decías was nine colegas work. Ah, sí, perdón, lo puse. How many college work with you? The college I think they work. Yeah, ahí terminamos. Okay. Just the question is good. Just let's repeat the answer, Domingo. Las mis respuestas. Sí, la última respuesta, repítela, por favor. The colleagues I think. Okay. The word. How many colleagues? Repita la pregunta, Luis. How many colleagues? Colleagues. How many colleagues work with you? Okay. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, lo noté. 10 colleagues work with me. Esa es la respuesta. 10 colleagues work with me. Ah, okay. Exactly. Very good. Now, let's see. Domingo. Choose another classmate. Coge otro compañero, por favor. José Matías. Ya estuvo. Ah, bueno. Ya estuvo. Alba Dinora. Alba Dinora. Who was your classmate? And Sandra. Sandra. Estamos, Sandra. Hola. Ahí está Sandrita. Hola. Empiezo, Dinora. Empiezo. Hello, Sandra. Hi, Dinora. What's your full name? My full name is Sandra Emilet Velázquez Beltrán. You had a name. Thank you, Dinora. Where do you like, Dinora? I like in Sonsonate. Who does live dinner with? I like with my husband and children. When does dinner visit his mother? I visit every day. Okay. I visit my mother every day. Why do you like English class, Sandra? Because it is very funny. What do you sport practice? I practice soccer. Okay, very good. I practice soccer. Very good. Thank you so much. Now, just one thing. In the verb, right? You have the verb in the chat. Ese verbo se dice live. Cuando lo tratamos de verbo de acción, I live in El Salvador. I live in Cabañas, I live in Usulután, right? I live. Cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando están en Facebook, por decir algo, están transmitiendo en vivo, ahí sí vamos a decir live. Okay. En vivo se va a decir live. Es la misma palabra, pero la pronunciación va a cambiar la diferencia. Okay. Va a ser la diferencia. Veamos un grupo más. Alba, escoja a alguien Alfredo. Más. Alfredo Alexander. Okay. Solo permítanme un momento. Partner, ¿quién era su partner? Es Carla. Carla, ok. Deme un segundo, ya regreso. Un segundo, que me están tocando la cuerda. Thank you.
Con cuidado, Silvia. Gracias, eso trato. Sí, buenas noches, les de Dios a todos. Gracias, igual. ¿Cómo están? Tranquilito. Siempre pipiri nice, ¿verdad? Siempre. Aquí siempre. Se me va cayendo el teléfono, miren que a puro hule lo llevo. Para que no se me caiga. Está bien, está bien. Confiadito ahí. Sí, sí, gracias, gracias. Ok. Y lo que están haciendo ahorita es lo de la práctica de ayer, de la... Sí, la del final, la del final, sí, la que estuvimos viendo al final. De la, ah, bye. Qué bueno. Sorry, ya guys. Pasó. Someone was knocking at my door, so sorry. Ok, okay. Alfredo and Carla, let's listen to you. Carla, you are ready? Carla, can you participate in the activity? Yeah, yeah. I can do it quickly. Okay. Okay, let's do it, Alfredo. Dijo que puede hacerlo rápido. Okay. Hello, what is your name? My Carla. Where do you work? In a clothes store. What do you do at work? Sell clothes and shoes to people. When do you work? From 10 a.m. to 8:30 p.m. Who do you work with? With 3 girls more. Why do you work? Because I like my work and I enjoy it. I enjoy what I do. Okay. Thanks. Very good. Excellent, Alfredo and Carla. I work because I need money. Okay. Okay. Very good, Carla and Alexander. Thank you so much. Veamos un grupo más. ¿Tenemos voluntarios para un grupo más? Voluntarios, thank you, Marilyn, for your kindness. Marilyn, ¿y quién era su equipo? Alfredo. Alfredo. No puede ser Alfredo porque Alfredo acaba de pasar con Carla Maritza. ¿Quién era el compañero de Marilyn, por favor? Rápido para no perder tiempo. Pues esa era la ausente. El ausente. No era Santos de casualidad. Trabaja en Empretur. Santos no era. Santos Rigoberto. Santos no va a venir, ajá, Santos Rigoberto. Sí, dijo que no iba a poder ahí en el WhatsApp escribió. Quizás él era. Ok. Veamos. Sandra, ya pasó. Francisco, ¿qué dijo las preguntas? Ya le vamos a ver. Francisco Javier, ¿con quién estaba usted? Permítame, teacher. Ahorita la veo porque se me ha escapado el nombre de ella. Creo que... Cristina, Roxana. Pero no termina. No lo terminamos, pero si gusta, teacher, podemos decirlo de la forma... Lo que hicimos. Vamos. ¿Está bien? Comienzo. Dígame, Cristina. Hello, what's your name? My name is Frankie. My name is Frankie. How long do you take to get home? I take me an hour. Where do you work? I work in the Blazing Pharmacy. Yo creo que ahí lo dejamos, ¿verdad, Cristina? Sí. Okay, ¿verdad? Very good. That is goodbye. Goodbye. Sorry, teacher.
Don't worry. Okay. No cuesta todavía. Of course que le va a costar. Claro que le va a costar. Si estamos apenas en la semana 3. Sería increíble si no les costara. Así que no se preocupen si les cuesta. Es normal. No lo terminamos, teacher. Si no les costara, yo no tuviera trabajo. Ya cuando vayamos por el curso 18, tal vez. Cuando vaya al curso 18, voy a hacer un chiste. Ya van a ver. Ojalá. Ok, now we are going to continue here with another activity. We have this here, right? Videoconferencia número 13. How to use questions with what time? Eso es lo que vamos a ver hoy. Questions with what time? We start with this, right? And it says here, listen to your teacher. So listen to me. To practice the pronunciation on the conversation. This conversation is on page 31. Okay? Página 31, ahí está. Pongamos atención a la pronunciación de esto. Okay? Let's see. Kevin and Albert. Le voy a poner mute para que no hayan ruidos. Okay? Thank you very much. So we have, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, one more time. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. So first, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en grupos, right? Y en, para la misma conversación tenemos estas preguntas en la página 31. ¿Okay? Conversation and the questions about the conversation. ¿Okay? We are going to do first. We are going to practice the conversation. ¿Okay? Second, we are going to answer the questions. Okay, vamos a contestar las preguntas. Pero primero acá tenemos un problema. Nos está tirando dos auxiliares el ejercicio. You are going to choose only one. Va a escoger un auxiliar. Por ejemplo, en esta pregunta, Roxana dice, what do does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál sería la pregunta? La opción acá, do or does. Does. What does Albert have to do on Thursday? Va a seleccionar does. Luego de eso, va a responder la pregunta con base en la conversación. ¿Ok? ¿Ok? Very good. Entonces, practicamos la conversación. Seleccionamos el auxiliar correcto. Contestamos las preguntas con base en la conversación. ¿Ok? We practice the conversation. We select the correct auxiliary. We answer the questions. Okay. Is it clear what we're going to do? ¿Se entiende que vamos a trabajar? ¿Tienen preguntas? Yes. So, teacher. So. ¿Qué es la ¿cuál es la parte que no entendió, Matías? Vaya. A ver si la entendí.
¿Quiere que practiquemos la conversación? Yep. Con partner, va. ¿Quiere que escojamos do o does y respondamos las question? Exactly. Solamente, pero... ¿Solamente? Pues, estamos. That's it? That's what we're going to do? Okay, that's what we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias, Matías. Okay. ¿Alguien más? Porque siempre que voy a los grupos están, ¿y qué dijo que hiciéramos? ¿Y qué íbamos a hacer? Entonces pregunten ahorita, porque yo ya me los puedo, ya los he visto. Siempre que voy a los grupos no están haciendo nada. Ajá. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Teacher, ¿las respuestas deben de ser largas o solo para que se entienda lo que va a hacer? En este caso no, porque, son information questions. Entonces sí van a ser largas. Porque en la primera hay que escribir casi todo un párrafo de lo que va a hacer Albert. Exacto. Uh-huh. Lo que no entiendo, teacher, es que en el diálogo casi solo son preguntas. Y abajo también hay preguntas. Sí, porque en el diálogo, ustedes van a responder con base en el diálogo. Solo hay una pregunta. Ok, no, solo hay una pregunta que vamos a hacer igual que lo que hizo Alfredo ayer, que hizo una inferencia. ¿Okay? Ah, yo creo que esto va a pasar. Solo hay una, identifiquen cuál es. ¿Okay? Pero todas las respuestas están en, las otras respuestas están en la conversación, Roxana. Ok, okay, veamos. Entonces, probemos hacer el trabajo. Tenemos 15, vamos a trabajar en grupos de tres, ¿ok? One, two, three. No, muchos tres, veamos acá. Solo un grupo va a ser de tres. Los demás, estamos en parejas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos. Choose your classmates. Let's go. Cojan su compañero. Vamos. Hurry up. Choose your classmates. Select the button to choose your classmates. Choose your classmates. William, Sylvia, choose your classmates. Ahorita, perdón que voy manejando, ahorita. William. William, ¿qué le pasó? What happened? Creo que me salí. ¿Ya le envié ahorita el link de nuevo? Perdón. Silvia, usted va con William. ¿Quiere que la ponga de oyente mejor en otro grupo? La voy a poner de oyente, ¿ok? Hágame el bien, porfa, porque voy manejando ahorita. Ok, pero únase al grupo para que no se quede acá, porque no puede ir a monitorear si usted está acá. Vale, perfecto, gracias. Ok. William, lo voy a mover a otro grupo porque Silvia no puede participar porque va manejando. Ok. Okay, lo voy a mover al grupo número 3.
o sería, porque aquí en la primera, si le leamos el, porque aquí Kevin le pregunta, what do you have to do on Thursday? ¿Qué hace o qué tiene que hacer en jueves, verdad? Sí. Entonces él le responde, are you checking the production for the new product and why a report about it we? It, ahí no sé, sería quizás. What he host check the product for the new. Para mí eso ven la primera. Ajá, sí. Hola Luis, ¿me escucha? Luis. Hola. Se nos estaba cortando la comunicación, no se nos escuchaba. ¿Me escuchan? Sí, Maideli, le escuchamos. Pensé que era mí. Le escuchamos, Maideli. A mí que no me serví. Okay. Luis también le escucha. Sí. Trabajen, por favor. No denle más de... Ah, yo creo que tiene problemas de internet ella. Sí, yo creo que no nos escucha. Ok, trabaje usted, Luis Enrique, y si ella se conecta, comparte las respuestas con ella, ¿ok? Vaya, número uno. ¿Es el DAS? Sí, el DAS. El segundo es el DAS siempre. Permítame que estoy haciendo la respuesta, ¿no? Okay, el segundo es... Sí, das. Y el tercero, si no me equivoco, es We do. El hace. Uh-huh. Albert Das, use checks the production for the new. Digámoslo así como. Uh-huh. ¿Por qué está como... utilizando Das en affirmative, Domingo? Ah, sí, tiene razón, ya, gracias. Uh-huh. No lleva Das, solo en preguntas y negativas. Ah, tiene razón. Exacto. Entonces sería Albert, y le quitamos el I nada más, correcto. Ok. ¿Cómo sería entonces la respuesta? Albert, you checked the production for the new product. Okay. I write a report about it. Hasta ahí, very creo. Good. Albert, okay. Esta respuesta larga. Perdón, sí. No lo oí, teacher. Albert just checked. Así está bien, como está diciendo. Just. Ah, ok. Just. Gracias. Like Justin Bieber. Just. Ok. Hagamos la segunda entonces. Hagamos la segunda. La segunda es. Sería why. Why. Como es Kevin otra vez, sería. Como hablando de Kevin, sería él, ¿va? Sería why does Kevin need help? Esa sería la pregunta. Why does? We does. Does Kevin. ¿Por qué sería? ¿Por qué ayuda? I need. Chame. Préstame su. Quiero ver aquí, Nick. ¿Ya practicaron? ¿Tienen que practicar la conversación también? Ay, no lo hemos contado. Sí, what time does finish to work on Thursday, or
When does he have free time? O sea que ni él sabe si, si tiene el tiempo libre o si va a trabajar. O si, ajá. Or when does... ¿Ya encontraron la diferencia? Bueno, dos creemos nosotros que son, porque en la tres también, porque dice, who do you think is going to help Kevin? ¿Quién pienso yo que puede ayudar a Kevin? Y ahí estoy, yo estoy pensando que Mr. Reese, ¿no? ¿Por qué? Exactly. Exacto. Y ustedes van a decir, ah, I think, yo creo. I think that Mr. Reese got to help Kevin. Uh-huh. Exacto, esa es una opción. Yes. Uh-huh. Ok. Pero entonces en la siguiente igual no lo deja a criterio propio. En base a la respuesta anterior. Posiblemente, ajá. Porque como yo dije que sí puede ir, pues puedo contestar de que tiene el día libre. Uh-huh. Y puede ayudar. Y le puede ayudar. O no le puede ayudar. Uh-huh. What does Mr. Reese do on Thursday? Ok. ¿Ya practicaron la conversación? Yes. Sí, sí, una sí. Vez cada uno en yes. Uh-huh. El papel de Kevin y de Al. Ok, perfecto. Los veo en un momento. Ahí viene, teacher. Una yes. Consulta, teacher. Tenemos problemas en la respuesta de la 4. Porque hay dos, está what does, y de ahí está do on Thursday. Ajá. Uh-huh. O sea, hay ¿qué dos... pasa con eso? Por eso es que yo no sé cómo poner si estaría bien la respuesta, si lleva el does y de ahí lleva otra vez el do. ¿Por qué no? ¿Acaso do no es un verbo de acción también? ¿Cómo no? Es un verbo de hacer en general. Usted lo dijo ayer. ¿Va? Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces está bien ahí, ¿verdad? Exacto. On Thursday. Usted sabe en su interior que está bien. Sí, sí, no, es que era una duda de que yo decía de que a lo mejor podía ser o no podía ser. Claro. Porque... que sí. Porque tú también nos sirves como verbo de acción. O sea, sí sabemos que tú se convierte en tú, en das y en auxiliar. ¿Verdad? Pero también nos sirve como un verbo de acción. Sí, y como yo nosotros como lo veíamos ahí arriba, que está have to do en la conversación. Entonces. What does Mr. Reed have to do that day? Entonces, pero ahí es otra forma gramatical. Ajá, entonces por eso le decía yo, como veía yo ahí arriba y veía yo aquí abajo. Entonces no hallaba por qué no aparecía el have abajo. Porque no va, es otra forma gramatical. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ese have to do es cuando tienen ustedes que hacer una obligación. Por ejemplo, todos los días, every day, I have to wear a mask. I have to wear a mask. Tengo que salir con mascarilla. I have to. Entonces, ese face. I have to wear, tengo que utilizar una mascarilla. Every day, Have to do es una obligación de hacer, pero solo si va have to do juntos, o sea, en la oración. Solo si va have to. Have to es obligación, sí, pero no lo vamos a ver ahorita. Okay. Para que no se confunda, Okay. Igual lo voy a anotar. Anótelo, claro que sí. ¿Ya terminaron? ¿Ya practicaron? Nos falta. Le falta, ok. Todavía estamos platicando. Lo veo en 2 minutos entonces, ¿ok? Ok. ¿Qué dijo ella? Quizás en esta. ¿Qué les dije? No me acuerdo. Ah, de una de las preguntas que hay que asumirlo. Exacto. Very good, Victor. Entonces estamos pensando quizás la 4 es porque... Aquí preguntan qué es lo que va a hacer Mr. Ruiz el jueves. Pero, ¿en la conversación?
En la conversación dice que no sabe. I'm not sure. Ok, very good. Entonces ahí van a inferir o pueden poner usted alguna actividad o algo más. Ok. Ah, que él va a estar trabajando, por ejemplo. Uh-huh. Exacto. Que Mr. Ruiz va a estar trabajando. Podemos poner eso también, ¿correcto? Ok. Thank you. You're welcome. ¿Ya terminaron con la práctica? Solo hemos respondido las preguntas, no hemos practicado aún. Ok, practiquen, por favor. Ok. Si no tienen más preguntas, voy con otro equipo. Ok. Entonces la respuesta quedaría Mr. Ruiz Albert. Uh-huh, Albert, que es el que le va a ayudar. ¿Quién solo es Albert? Sí, porque solo él es el que. Y en la 4 tenemos que poner. Por ejemplo, Mr. Ruiz. That's a word. Ajá. Mr. Ruiz va a estar trabajando. That's a word. Ahí es donde asumimos eso. ¿Cómo se? Mr. Ruiz doesn't have to work. How to work? Está trabajando. Ah. Obtiene trabajo. Hoy si practicamos. Si gusta practicar con él primero, tómate el turno de Kevin. William. Sí. William. Ya lo vas a ver. No, sí, aquí está. Porque ahí dice new product. ¿Ya practicaron la conversación? Estamos, perdón, terminando las respuestas, comparando algunas respuestas. Ok. Okay. Sí, porque tuve problemas con el Inter. Ok. Les voy a dar 2 minutitos sí. Más para que practiquen y a las 45 nos vamos, ¿ok? Ok, thank you. Yeah, teacher. Did you finish everything? Sí. Ok, perfecto. Solo vamos a esperar porque sus compañeros no han practicado todavía. Ok. ¿Ya practicaron Carla, Maritza, Cristina, las tres? Lo hemos leído. Solo okay, estamos perfecto. Haciendo las preguntas. Ajá. Falta la conversación, entonces, la práctica de la conversación. Bueno. Sí, empiecen, así las escucho. Vale. Comienzo con Kevin, con Carla o con Marilyn. ¿Quién va a ser? No sé si Carla. Sí, ahí está bien. Yo soy algo. Sí. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Y ahí termino. Ahora practique Marilyn si usa con Carla. Ay. Entonces, ahí Carla, para que practique las preguntas, ¿verdad? Sí, está bien. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Ay, esa me cuesta. About it. La otra. Because I need
because I need some help. Pardon, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ahora sí quiere practiquemos nosotros, Marilyn. Usted haga lo de Kevin y yo lo de Albert. What do you do? Perdón, what do you have to do on Thursday? I use check the production for the news product and write a report about it with. Because I need some to help me moving some box. Can you do me a favor? Yes. Sure. What it is about? What does Mr. Ruiz have today? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Teacher, ¿cómo se dice? Okay. ¿Cómo se dice? ¿Dónde dice Alberto? Sure. ¿Cómo? Sure. 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 Sí, bueno. Vámonos ya porque ya nos atrasamos 2 minutos. Vámonos. Thank you. Vámonos. Okay, so we're going to start with Marilyn and Cristina. Okay, they're going to give us their conversation and then we will continue with Victor and Sandra. Okay, and after that is going to be Francisco, Javier and company. So let's start, Marilyn and Cristina, conversation only. No las respuestas todavía. Comienza, Marilyn. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. We? Because I need some to help my movie some box. Can you do me a favor? No sé. Sure. What it is about? What does Mr. Ruiz have to do what time? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Thank you so much, Marilyn and Cristina. Please pay attention to this pronunciation, okay? Pon atención. Why? 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 Cristina, why? 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 ¿Por qué? Why? Okay, si dice we, es nosotros. No está diciendo por qué. Okay, why? Why? Because. Because I need someone to help me. Because, okay? Then favor, okay? That day. Repeat. That day. What does Mr. Ruiz have to do that day? Repeat, Marilyn.
what does Mr. Ruiz have to do that day? That day. What does Mr. Ruiz have to do that day? That day. Again, please. What does Mr. Ruiz have to do that day? Repito la pregunta. Sí, por favor. What does Mr. Ruiz have to do that day? Okay. Está pronunciando con S al final de that y no es S, es D, es T. That day. Okay. That day. Okay. Then the next one is I'm not so sure. No estoy segura. I'm not so sure. So sure. Repeat, Cristina. So sure. I'm not so sure. Thank you very much. Thank you, Marilyn. Thank you, Cristina. Let's continue. Veamos. ¿Quién sigue? ¿Quién seguía, dije? ¿Quién seguía? Mencioné los nombres de quién seguía. Vamos. Yo. Ok, very good. Sandra y Víctor. Víctor. Uh-huh. What did you have to do on Thursday? I just checked the production for the new products and write report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that? That's that. I am not so sure. What time does he finished work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Thank you so much. Now let's check just this, okay? Everyone pay attention. Todos pongamos atención. No solo los que están participando, todos, okay? Report. Repeat, Victor. Report. Report. Okay, report. A veces tendemos a decir report. No, report. Report. Okay. Report. Write a report about it. Repeat. Write a report about it. Thank you very much. Now repeat this. What is it about? What is it about? What is it about? Thank you. Now, repeat here, Sandra. That day. Very good. What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? That day. Very good. Now, Sandra, repeat. Thursday. Very good. Excellent. Thank you, Sandra. Now, who's next? ¿Quién iba después? Veamos. ¿Quién iba? Francisco, ¿ok? Francisco y Domingo, creo que van. Okay. Very good. Domingo, ¿inicia usted o inicio yo? Inicio yo. Dice, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new production and write to report about in why. Because I need someone to help me moving some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Reese have to do
that day? I'm not so sure. Mm-hmm. What day does he finish the work on Thursday? When does he have a keep free time? Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now let's just check this. Teacher, una pregunta. Mm-hmm. Ahí donde dice I use, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Just. I just. Y la otra que le sigue? Esa es la que vamos a ver en estos momentos. Okay, just. Ah, okay. And this is check. 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 No, no check. Así. No, esa es una mala palabra. No puede pronunciarla así. Ponga atención, por favor, a cómo. Ponga atención, por favor, a cómo se finaliza la palabra, ¿ok? El okay. Sonido final de la palabra, de la letra K, es check. Check. Es una E, no es una A. Check. Check. Exacto, así. I just check the production for the new product. Okay. And then we have move. 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 Time. 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 Domingo? Time. 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 Okay. Very good. Very good. So we have the conversation. ¿Tiene alguna pregunta acerca de esa conversación? ¿Alguna palabra, pronunciación, antes que sigamos con las respuestas de la misma? Donde dice Albert, I am not so... So sure. Not, so sure, okay. Me so sure. Idea. So sure. So sure. Exacto, so sure. Cuando lleva así puntitos, no siempre se dice lo que... como que estuviera abreviando la palabra. So sure, eso se llama una elipsis. Una elipsis es que puede continuar la oración. En este caso, no sé por qué se lo pusieron así, para hacerlo en esto. Ok. Usualmente ponemos un elipsis cuando vamos a seguir con algo o queda algo pendiente, como diciendo continuar. Pero no sé por qué lo han puesto en esa parte. Uh-huh. Por eso me preguntaba que si en pronunciar ya la oración no solo se pronuncia hasta donde las palabras no tiene algún efecto de sonido algo. No, solo okay. I'm not so sure. Uh-huh. Not so sure. En okay. La parte escrita sí, en la parte escrita no es que tenga sonido, sino que se tiene como que queda algo pendiente. Uh-huh. Así se debe entender. Por eso ahí está mal escrito, debería ser solamente un puntito. No tres. Uh-huh. Buena pregunta, Domingo. ¿Alguien más? Yes. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia boxes? ¿Ah, sí? Boxes. Boxes. Ok. Ya, yeah, correct. That's the pronunciation. Esa es la pronunciación correcta. How do you pronounce? Okay. Y esa es la pregunta correcta también. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Seguimos? Yes. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver las respuestas de las preguntas. Ok. We go here with the answers to the questions that we have. Number one. Well, first, let's check the auxiliaries. For this, ¿qué le pasa a esto? For this activity, for checking the correct auxiliary, Avelina is going to help me. Avelina, tell me the auxiliary for number one. En la primera. Sería... The auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar? Have to do on Thursday.
No, ese no es un auxiliar. Los auxiliares son los que están en negrito, Abelina. Y vamos a escoger solamente uno. Ah, ok. Sería, what does Albert have to do on Thursday? Does, ok. We're going to choose does. Thank you, Abelina. What do we have in number two, Marilyn? What is the auxiliary? Number two, does. Does. Okay, very good. Why does Kevin need help? Okay, very good. And number three, let's see, Dinora, what is the answer? What is here? Do. Auxiliary. Do. Who do you think? Okay. Number four, tell me, Maideli, what is the auxiliary? Does. Does. Okay, so we have the answers, this is correct. Now let's check the answers, okay? Question number one, what does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do? Okay. What does Albert have to do on Thursday, Ana Maria Morales? He checks the production for the new product and write a report about it. Write a report about it. Okay, now we have the first answer, right, to this. And let's see number two. Number two, Matias, what's the answer? Okay. No sé si es la correcta. Tell me the answer. Eso estamos viendo, si va a estar correcto o no. Diga la respuesta que tiene. Yo puse que era because I need someone to help me move some boxes. Okay, very good. Now, pay attention to this. If the question is in third person singular, you and someone else are talking about that person. So what do you need to change in the answer, Matías? Usted no puede decir I, porque no es usted, Kevin. Usted está hablando de Kevin con su compañero de trabajo, right? Okay. Entonces. Because he. Because, okay. Because he needs. He needs, okay. Someone to help me mold some boxes. To help me or to help him? Okay, needs someone to help me. No puede ser me, porque me, acuérdese que es para I. Yes. To help his. Him. To help him. Object pronouns. Okay. Yes. To help because him move. To move. No move. 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 Move some boxes. Move some boxes. Escuche la pronunciación y luego repite, okay? Because he needs someone to help him move some boxes. Repeat. Because he needs someone to help him move some boxes. Move some boxes. Read again. Lea de nuevo. Because he needs someone to help him move some boxes. Very good. Now it's better. Thank you so much. Now let's check the answer for number three. Okay. Number three is going to be for Sandra Yamilet.
Who do you think is going to help Kevin? Sandra Emilet. Albert, his head to Ken. Albert, okay. Albert is going to help Kevin. Is going to help Kevin. Very good, Sandra. Albert is going to help Kevin. Eso es lo que este equipo piensa. Veamos el equipo de Alfredo. Esta respuesta va a tener varios, okay? Albert, who do you think is going to help Kevin? Alfredo? Lo siento, tenía apagado el micrófono. I think that Mr. Reese got to help Kevin. Okay, I think that Mr. Reese is going to help Kevin. Okay, very good. I think Mr. Reese is going to help Kevin. Very good. Now, when we use I think is yo creo. I think. Ahorita vamos a exagerar todos los sonidos para que después con la práctica se escuchen más naturales, ¿ok? Think. Repeat, Alfredo. Think. 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 Very good. Repeat the word, Alba Dinora. Think. Think. I think. I think. Yo creo. Ah, I think. Yo creo. Okay. Domingo, repeat. I think. I think. Very good. Right. Okay. So we have this answer. Number four. What do you have, Domingo, in number four? Mr. Ruiz. He how free. Mr. Ruiz. He how free. Mr. Reese is free. Is free, entonces. Is free. When? ¿Qué día? Thursday. On Thursday. On Thursday. On Thursday. Okay, on Thursday. Very good. Now we have the answers for this. Thank you, Luis. We have the answers to this. Mr. Reese is free on Thursday. Copien las respuestas, por favor, verifiquen, díganme si tienen preguntas y en un minuto paso la asistencia. ¿Tienen preguntas? En la question 3 pudieron haber sido varias respuestas. Yes, porque dice I think, yo creo que. I think. Entonces puede variar las respuestas. Solo lo puse Mr. Solo puse Mr. Ruiz. Solo puse Mr. Ruiz. Okay, sí, puedo decir Mr. Ruiz. Esa es una respuesta corta. Very good. Okay, ¿no hay más preguntas? Let's continue. I am going to call the attendance y solo, déjenme ver acá, por favor encienden sus cámaras. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterrosa. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Yeah. Present. No, allá. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present, teacher. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Elizabeth Vanegas Lemus.
Luis Enrique Bonilla. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maidelyn Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Okay, very good. So we're going to continue here, right, with our questions, okay? Seguimos acá con el trabajo que vamos a hacer. Now, I am going to explain to you something that is very important to know. Necesito que pongan atención, se los explico y luego practicamos, okay? Voy a ir haciendo pausas para irles preguntando si entendieron o no entendieron. Tenemos acá, what time is it? Okay? Ese es un tema bien fácil, lo vamos a ver súper rápido. Okay? What time is it? That's what we're going to do right now. Now, for this, what time is it? This is the questions that we're going to do with what time. What time? Okay? Eso es lo que vamos a ver. Oops. What time? ¿Qué hora? Eso es lo que vamos a trabajar. So with this in mind, what we're going to do right now is the following. We're going to start working here with a clock. So let me make a clock for you. Hacer un relojito. Right. Right here in this moment. Okay. We have the clock. So with this clock that we have here, tenemos aquí el reloj, right? We're going to, give me a moment. Es un día en esos en que la computadora se pone loca. Okay. Now, with this clock that we have, right? We're gonna put here, right? Middle of the clock, right? And we're going to divide the clock in four parts. Vamos a dividirlo en cuatro partes. Okay. Another here. And we're gonna do it here. Right. Now that we have divided this, we're going to put the numbers. Vamos a poner acá los numeritos que nos ayudan. Do you remember the numbers for the clock? I remember we have 12 here, right? Then we have here 3, right? Then we have here the 6. And right here we have number? 9. Excellent. Number 9. Perfect. So we have the 9 numbers that we're going to use for the clock, right? Now for this clock, we're going to use here, right? Very small here arrows. 1 for the time, right? 1 for the time. And another 1 for the minutes, right? It is a little bit longer. Una que es un poquitito más larga que la otra. Sure. Right? Yes? Okay. Yeah, sure. Okay. Pequeña. Sure. Okay, short. Okay, short. Short. Okay, very good. Now we have this clock, right? Now, vamos a poner los otros números acá para que no nos perdamos con la actividad que vamos a hacer. Right? We have the first one is 1. Then 2, right? Then we have 4. 4. Oops, 4. 5. Here, 5. Then we have 6. 7. 7, exactly, thank you. Thank you, me recuerdan porque a mí se me olvidan los números. 8, si se me olvidan, bien raro. 10. 10. And 11. 11.
11. Okay. Like, be careful from the Stranger Things, 11. Now, we have the easiest way to say the time, right? Now that we have the clock, right? This is the question that we are going to use. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Esa es la pregunta que vamos a responder con el reloj. Okay? Con el verbo to be, ya la vamos a ver con simple present. Ahorita quiero que se aprendan el reloj. Ese es el objetivo. What time is it? Right? We have this. And we have different options. Right? I'm going to put here, for example. Right? I have this. Right? And then we have this right here. Right? That is selecting number two. What time is it? Oh, okay. It is 2. It is 2:05. Right? It is 2:05. El AM y el PM lo vamos a dejar fuera, okay? It is 2:05. So, it is 2:05. El cero lo vamos a decir. It is 2:05. Esa sería la otra opción. It is 2:05. 2:05. It is 2:05. That would be the other option, right? Now, this is the time. It is 2:05. It is 2:05. Now, if we have, for example, the arrows in the clock that are going to be here, right? It's always 2, right? I'm gonna put it here. What time is it? Right? We have another option here. Vamos a poner acá. It is 2:30. Exactly. It is 2:30. It is 2:30. Or it is 2:30. Half is media hora, right? It is 2:30 or it is 2:30. Son las 2:30 o son media hora pasada las 2, right? Siempre vamos a decir 2:30. It is 2:30, right? Now we have this. We're gonna take the clock again. Tenemos otra vez las agujas de reloj, okay? Now we're gonna go here. Oops, se nos movió acá. Right. We're gonna go here and we're gonna go this way, okay? It is 2:45, right? It is 2, what time is it? It is 2:45. It is 2:45, or it is 1/4 to, un cuarto, ¿a qué hora? It is 1/4 to 3, exacto, un cuarto a las 3, 1/4 to, 1/4 to, un cuarto a las 3, 1/4 to 3. Okay, it is 2:45 acá. Este 2 lo podemos utilizar para otra opción. Por ejemplo, si ponemos acá. We have this. What time is it? It is 2:55, right? We go here. It is 2:55. Fine. Vamos a escribir de forma fácil. It is 2:55. Or it is 5:23. 5:23. It is 5:23. Ahora, en todo el reloj, pongan atención a esto, en todo el reloj, si yo tengo esta media hora, acá voy a utilizar 2, ¿ok?
desde acá, desde el minuto 29 hasta el 59, voy a utilizar to, ¿ok? From here to here, ¿ok? Si es del 1 al 29, perdón, del 31 al 59, es to. Del 1 al 29 es past. ¿Ok? Pues acá, si tengo, por ejemplo, acá, right? Here I have this, and I have this hour, it is 2:15. ¿Cómo lo puedo decir? 15 minutes is a quarter. ¿Cómo podría decir eso? Dígame. ¿Cómo creen que lo podríamos decir? It is two. It is. Quiero que utilicen a quarter. Y utilicen past. It is 2 past quarter. It is quarter past two. It is a quarter past two. It is a quarter past two. Okay? It is a quarter past two. ¿Por qué? Porque aquí en este caso utilizamos past. Okay. En la primera mitad del reloj vamos a utilizar past. En la segunda mitad vamos a utilizar to. Past, pasado. To, para. ¿Ok? Para. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes? Ok. ¿Tienen preguntas hasta el momento? No había entendido eso del past y el tú, porque yo lo estaba entendiendo donde decía tú de número 2. No, dice, el número 2 es aquí, mire. Sí, T-W-O. Sí, no, por eso no había visto la letra to, me la estaba cubriendo las imágenes. Okay. Por es que yo no, pero ahora sí. Sí, ya le capté. Okay. ¿De dónde íbamos a ocupar? Del 1 al 29 es past. Y del 30 al 59 sería tú. Del 31 al 59. Ajá. Entonces, es half. O sea, queda un minuto, queda la mitad, no se puede decir entonces past ni tú, ¿verdad? Ni tú, exacto. Half. Es half. El minuto half. 30 es half. Exacto. Okay. Minuto 30 es half or 30. Ahora, veamos o este. O sea, si fuera cabal 30, sería 2 half. It is 2:30. Or 30. It is half past 2. Aquí está. 30. Uh-huh. Wow. 30 or half past 2. Ahora veamos el último, que es este. 30 ahí. Es 30. Sí. 30, pensé que era. No, 30. 30. Okay. Now we have this. 2 o'clock. Mm-hmm. It is 2 o'clock. Okay, very good. Vamos a ponerlo acá. Okay. Este chiquitico acá. Lo tenemos acá. It is 2 o'clock. Okay. It is 2, right? Or clock. Okay. It is 2 o'clock. Vamos a ponerle números también para que no nos perdamos. It is 2 o'clock. Y hay otra opción también acá. It is 2 sharp. Sharp and o'clock is the same. It is 2 sharp. It is 2 sharp. Okay. Very good. ¿Y si es en PM o AM? ¿Cómo dice? ¿Y si es AM y PM en ese sharp? ¿Cómo digo? Porque bueno, en el otro es, it is 2 p.m. o'clock. Y ahí también es, it is 2 p.m. sharp. No. Cuando estamos con PM en AM, solo vamos a decir, it is 2 p.m., it is 3 p.m. No tenemos que decir o'clock. Porque le estamos diciendo PM. Uh-huh. Acá podemos decir, it is 2:55 AM. It is 2:55 PM. Usualmente no lo decimos porque se deduce. Se deduce por el contexto. Exacto. Es correcto.
A menos que le estén preguntando a qué hora va a hacer algo. Ah, at 2:55 p.m. Okay. Yes. José Matías, what is your question? ¿Qué, cuando dice o'clock o sharp, qué significa, teacher? Yo estoy. It is 2 p.m. Yes. Que son las 2. Son las 2 en punto. ¿Cómo decir 2 en punto? Ajá. O'clock en punto. Sharp, sí, sharp en punto. En punto. Okay, ya lo voy a anotar. Is the same? It's a synonym. Es un sinónimo. O'clock and sharp son sinónimos. Okay. Okay, very good. ¿Tienen preguntas? O sea, que esas expresiones las podemos usar cuando alguien nos pregunta a la hora y dar esa respuesta. Como digamos, no necesario decir a M cuando respondemos en español, digamos. En vez de, si queremos, decimos a M o PM, si no, decimos son las dos, dependiendo de la hora que estemos. Sí, puedo, es por contexto. Puedo dar ese tipo de respuesta, dependiendo de la hora que esté del día. A menos que vaya a ser una cita con un doctor. O una cita en la que usted tenga que confirmar si es en la mañana o en la tarde. Teacher, okay. Y cuando es una, digamos, las 3:37. Tell me. Ajá. ¿Cómo lo diría usted? It is 3. Uh-huh. 37. Yeah, it is 3:37. That's it. 3:37. It is 3:37. Y chiva. De esa ahí no se puede utilizar el tú. Sí se puede. ¿Cuántos minutos faltan para las 4? Ah. Hay que contar los minutos para las 4. Exacto. ¿Cuánto faltan? 23. Ok, faltan 23. ¿Cómo lo haría, Matías? It is a 33. No, it is a 2:23. Ok, pero no diga a, porque no está agregado a por ningún lado. It is a, no agregado por ningún lado. It is 23. 2. 2. 2, no, porque va para atrás. Va a ser a las 4 de la tarde. It is 23. It is 23. 2, 4. 2, 4. It is 23:04. Exacto. It is 23:04. Faltan 23 a las 4. It is 23:04. Ahí sí ustedes tienen que contar. Ok. Ahora una pregunta. Veamos. ¿Nos podemos los números? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Más o menos? Dígame, mira, si no. Así vemos los números ahorita mismo. La pronunciación me cuesta a mí. Ok, sí. Vamos. ¿Sí, William? La pronunciación, lo mismo iba a decir yo. Sí, porque yo cuando estaba estudiando el 30, el profesor decía, Thursday. Y ahorita usted dijo, Twitty. Entonces, yo sé que está mal dicho porque ahorita me lo está diciendo, pero como yo lo aprendí así, entonces yo por eso es que yo me quedaba ahorita corto porque yo decía, ese es Thirsty. Desapréndalo. Sí, sí, pues sí. Pues sí, no sé, eso estamos borrando el cassette. Desapréndalo. Ok, vale. Voy a copiar esta imagen. No se preocupen si no la han copiado toda. Se la voy a enviar al chat ahorita. Y vamos a ver los números rapidito, ¿ok? Les voy a enseñar los números del 1 al 2000 rápido. Ok. Vamos a ver, voy a borrar todo esto, pero déjenme enviárselos al chat. Denme un minuto. Y me tienen que confirmar si lo pueden descargar, ¿ok? Porque es un pequeño archivo que les voy a enviar. Wait a moment. ¿Al chat del aquí o al chat de...? No, aquí no se los puedo enviar. Ok. Sí se los puedo enviar, pero no se los voy a enviar aquí. No, voy a meter. Se los voy a enviar al de WhatsApp. Ok. Se está enviando y se envió.
Díganme si lo pueden ver. ¿En el chat de WhatsApp? ¿Ya les cayó? Sí, es una imagen. Es una imagen. ¿Sí? Sí. Sí, la ya, misma ya. Imagen que tenemos acá. Sí, yes. Ok, very good. Bueno, vamos a borrar eso entonces. Y que tenemos la misma imagen. Then we're going to see the numbers. Okay. Pay attention. Vamos a practicar sobre todo la pronunciación, right? For the numbers. So wait a moment. Solo déjame sacarlo acá. Okay, now we're going to see the numbers here, and we're going to start with the numbers right here. We have the first 10 numbers, okay? Tenemos los primeros 10 números, right? We have the first 10 numbers here. With these first 10 numbers, right, we're going to see we're going to see here, right, the pronunciation. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now, to these numbers, we're going to add one more at the end, that is going at the beginning, that is going to be 0 or 0. Okay? 0 or 0. That's, those are the numbers. Okay? We have the first 10 numbers. Alba Dinora, help me with the pronunciation here, right? From 0 to 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2. Okay. Acuérdense. Sí, estamos aprendiendo inglés y el acento ya no es tan importante como hace 10 años, pero nosotros vamos a tratar de imitarlo lo más que podamos para que nuestra pronunciación y entonación sea más estándar, ¿ok? No es lo mismo decir two a decir two. Ok, two. 1, 2, 3, 4, 5. Alba Dinora. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Right? There is a big difference. Ana María. Thank you, Alba Dinora. Excellent job. Go from number 6 to 10. 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Very good. Sometimes we say just 9. Tiene dos N's. 9, 10. Okay. Very good, Ana María. Now we have these numbers. Vamos a ver los siguientes. Okay. We're going to see the following numbers. We're going to go from 11 to 20. Del 11, right? Al 20, from 11 to 20. Uy, así se mira más bonito. Espera. Let's see. Give me a moment. Okay. Now, we go here, right, with the pronunciation. Listen to me, please. Okay? Listen to me. We
go here with 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Okay. Now, please help me with pronunciation, Alfredo, from 11 to 15. 11, 12, 13, 14, 15. 15, very good. Cristina, you're going to help me with 16 to 20. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, now listen to me. No es lo mismo decir 16 a decir 16. Okay? 16. Okay. Cristina, repeat. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Excellent job. Okay? O sea que es como que se pronuncian las dos E. 18, algo 18. Así. Sí, esa palabra viene de teenagers, viene de adolescentes, teen. Todos estos números nos ayudan a decir quién es un adolescente. La adolescencia empieza a partir de los 13 años. 13, 14. Lo que pasa es que a veces decimos 13, 14, 15, y no es esa la correcta pronunciación. ¿No? 13. Thank you. Sí, tienen que hacer énfasis en el teen. 16. Okay. Veamos los siguientes números. And pay attention here. You're going to help me, William. Okay? Pay attention, William. We go with these numbers. Okay? Aquí vamos a llegar, vamos a practicar hasta el 100. Okay, we have 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y luego va lo mismo, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, continuamos, okay? Es una repetición horrible de números, right? We just repeat and repeat and repeat the numbers. Now, si ustedes aprenden del 0 al 20 y los decimales de cada uno, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90. Okay. Si nos aprendemos eso, ya lo hicimos. Okay. Pronunciación de nuevo. 21, 22, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90. Okay, 90. William, help me with the pronunciation from 21 to 90. Okay. 21, 22, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90. 80. Repeat 80. 80. 90. 80, 90. 90. 90 and the 80s, okay? Teacher. Yes? ¿Por qué pronuncian 70 y 70? Porque esos tienen doble pronunciación los números. Muchas personas van a decir 20 y otras van a decir 20.
Entonces, igual 70, 70 and 70. Tiene dos pronunciaciones. Okay, now we go with the last two, right? We're gonna go with 90, right? 91, 92, 93, and then we go with 100. 100. 100, right? Silvia, ¿cómo decimos después de 100? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, and we continue. When we go here, we go with 200, y lo mismo, 300, 400, and we continue. Then we have 1,000. Right, 1,000. ¿Qué va después de 1,000, Silvia? 1,000, 1,002, 1,003, y seguimos, ¿ok? 1,000,000. 100,000. 100,000, y seguimos, ¿ok? Very good. So we have these 100, 200, 1,000, ¿ok? 1,000,000. Now, what do we need to do here, right? What do we need to do here? I need you to help me, Avelina. Okay, and you are going to tell me these numbers. Okay. Se me va a ayudar a decir los siguientes números. Please pay attention. Right, I'm gonna put here in red. How do you say this number, Avelina? Fifty-eight, okay. 69. 69, okay, very good. 125. Thank you so much, Avelina. Carla Maritza, tell me, how do you say this number? 41, 43, 259. Thank you so much. Flor, are you there? No, Flor no está ahí, okay. Domingo. 63. Perdón, sí estoy, es que venía manejando. Ah, okay. Domingo. Ya me paré. Ya okay. 85. 85? No, 95. Okay, 95. Very good. 88. Thank you so much. Very good. Flor, let's go with this number. How do you say this number? 16? Forty-two? 135. Okay, very good. 135. Excellent job. So we have this right here, right? And now, do you have questions about the numbers? No? Let me try with Cristina. Cristina, how do you say this number? Seventy-six, 456. Excellent. And the last one? 91. Very good. William, how do you say this number? 698, 634. Very good. 28. Very good. Now, besides this, guys, do you have questions about the numbers? Preguntas acerca de los números. No, sure. Nope. Okay. So, are
Are we clear with the time? ¿Estamos bien con el tiempo? With what time is it? Yes, teacher. Yes, okay. Solo Matías y Alfredo no han contestado, los demás no sé. No tengo idea. Vamos. Yes, teacher. Yes. Claro, ¿mande, Flor? Claro, como la horchata. Ah, okay, good, good. Okay, now we have the time. We're going to do a little practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. Tenemos acá el reloj. Okay, tenemos distintos relojes. Vamos a ver qué horas tiene cada uno. Okay, 2:20, 6:50, right? 8:45, 11:05, 2:13, 4:30, right? Vamos a hacerlo de dos formas cada uno. Okay, de dos formas cada uno. Please take a screenshot, right? Take a screenshot so we can start working. Tomen una captura de pantalla, por favor. ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Yes. Yes. Okay, very good. Now that we have the screenshot, right? I want you to please, you're going to, oh, tenemos un par de minutos solamente. Trabajemos de forma individual entonces, por favor. Let's work individually. Vamos a trabajar de forma individual. Los relojes, pongamos por lo menos dos opciones de las que ya conocemos. Okay? Las dos opciones que ya conocemos. Tell me when you finish, avísenme cuando termine. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? De cualquiera de las tres formas que nos enseñó. Sí. Uh-huh. Trate de hacer todas las que se recuerda, por lo menos. Para ir practicando, uh-huh, aunque cometa errores. Okay. Teacher, ¿y se puede decir 3/4? No. No, ok. Porque se pasa de la media hora. Oh, yes.
51. Recuerden encender la cámara, les van a quitar ahí puntos de sabor. Después van a decir, ah, tenía razón la teacher. Van a ver, enciendan sus cámaras. Bueno, para no perder tiempo, le voy a pasar la asistencia ya, para que después solo compartamos las preguntas. Alba Dinora Díez Castillo. Presente. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Ana María Morales Martínez. Present, teacher. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present, teacher. José Matías Lemus Ramírez. Present, teacher. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Presente. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. M aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Thank you very much. So we have there. Y me avisan cuando hayan terminado y vemos las respuestas. You can raise your hand like this if you want to, right? So we make sure we everyone finish. Nos quedan 7 minutos. Todavía voy por la número 3. Okay. What about the others? Solo Alfredo ha terminado por el momento, okay? Silvia, two. Carla, two. Okay. Now, let's see. Cristina, Matías, Sandra, Avelina, did you finish? Okay. Levante la manita así para identificar quiénes ya terminaron. Ana María, Maideli, Francisco Javier, William Eduardo, Luis Enrique. Me faltan dos teachers. ¿Qué? Ya, teacher. Veamos las respuestas, por lo menos para compartir un poco de lo que tenemos. Right? We have a chat here. I'm here again, Ana María. Thank you, Ana María. Now, what time is it in number one? Tenemos acá el número uno. Right? Number one. Tell me, Alfredo, what time is it? Deme las opciones que he escrito. No, teacher. Ya estaban hechas, pero. Ah, sí, y... deme la número dos. Deme la número dos, perdón. Deme el número dos, tiene razón. It is 6:50. 50? 50, perdón. It is 6:50.
It is 10 to 7. It is 6:50 or it is 10 to 7. Muy bien. Thank you so much. Ana María, what do you have in number 3? Deme una opción, Ana María. It's a quarter to 9. It's a quarter to nine. Okay, it's a quarter to 9. Thank you, Ana María. What's the other option, Matías? ¿Cuál es la otra opción? Matías, no lo escuchamos absolutamente nada. It's 8:45. It's 8:45. Very good. It's 8:45. Reloj número 4, Carla Maritza. Give me one option. It is 5:11. It is 5:11. Great job. Flor de María, what do you have? Number 4, ¿verdad? Yep. It's 11. It's 11:05. It's 11. 5. Oh, 05. Oh, 05. Oh, 05. It is 11:05. Very good. Veamos el número 5. ¿Quién tiene el número 5 aparte de los que ya participaron? Sandra y Amilet. Se le mira cara que ya terminó, Sandra Villamilet. Veamos el número 5. Tell me one option. It is 3:15. It is 3:15. 15. Repeat. 15. It is 3:15. Thank you so much. Veamos William. ¿Qué otra opción le daría a esa hora? William Eduardo. It is 3:15. Eso sí, ya nos dijo la señorita Sandra. It is 3:15. Ah, pero entonces sería, it is a quarter past three. It is a quarter past three. Very good. Let's go with the last one. Veamos el último. Acá, Cristina, number 6. One option. It is 4:30. It is 4:30. Okay, very good. It is 4:30. And Avelina, the other option. It's 4:30. It is 4:30. Sin el 2:04. Two no va. It is 4:30. Okay? Very good. So we have finished here, right? Terminamos esta práctica por hoy con el reloj y con la hora. Solo nos hemos aprendido la hora. No hemos aprendido a utilizar what time con simple present. Eso lo vamos a hacer mañana. ¿Ok? Ahora ya nos ponemos la hora. Todo tranquilo. Mañana vamos a ver lo siguiente. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no, de todos modos no tienen porque ya son las 6, las 10. Entonces nos vamos acá. Solamente me quedo con... Ayer tocó Luis Enrique, con Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Y los demás, nos vemos mañana a las 8. Bye, bye. 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 Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Vámonos, vámonos, vámonos. Que es el tiempo de Marilyn. Vámonos. Bye, bye, bye. Bye, Francisco. Bye, Víctor. Vámonos. Lo voy a sacar. Uy, sí, me va a tocar sacarlo. Ya son las 10. Ok. Marilyn, ¿qué tal? Bien, teacher. ¿Cómo está? ¿Tiene alguna pregunta? Dígame algo en lo que yo le pueda ayudar, algo que no le haya quedado claro.
No, no, por ahorita pues me cuesta bastante, no practico el inglés desde hace más de 20 años, ¿verdad? Y es una barrera que ha existido en mi vida siempre, y lo estoy haciendo nada más por querer superar esa barrera, ¿verdad? No me lo exige el trabajo, no me lo exige nadie, pero yo sé que es una barrera que hay. De hecho, he renunciado a trabajos donde si hay inglés, no, lo siento, yo ahí no aplico, ¿verdad? Entonces, sí, ha sido una barrera bastante grande, pero ahí estoy tratando de comprenderlo, ¿verdad? Tratar de estudiar los domingos, y pues ahí voy. Me di cuenta que me salté una prueba en el examen, ¿verdad? Porque salió 0 de 20, algo así. Tiene 75, varias, creo. Fácil. Sí, permítame. Ajá, pero en el examen. Veamos. No me di ni cuenta. Nada más al chequear la nota vi que habían ceros. Uh-huh. Veamos. Ah, sí, tiene 70 en el examen y en las actividades tiene 100. Tiene. Ajá, tiene. Sí, entonces, en el examen creo que me salté una o no la, me la salté, no la hice. O sea, todo un bloque, ¿verdad? Todo un bloque no hizo. Pero 70, no, con 70 no pasa el examen. Y eso sí le va a bajar bastante nota. Si le queda tiempo, vuélvalo a hacer. O haga la parte que le hace falta. ¿Ok? Hágala antes que se termine esta semana. Porque cuando ya se termine. ¿Cómo puedo hacer eso? Va a ir a la plataforma. Lo voy a mostrar acá. ¿Y cómo puedo hacer eso? Retrocedo. Sí, ya le voy a mostrar acá. Va a ir a la plataforma. Y va a ser lo siguiente. ¿Puede ver la plataforma acá? ¿Puede no. ver la plataforma? Ahorita no. Sí. Sí, ahorita okay. Sí. Perfecto. Como está en la sección 2, usted le va a dar clic acá donde dice sección 2. Y le va a dar aquí donde dice midterm. Va a irse al midterm, ¿verdad? Y ya le va a aparecer las partes que usted ya ha complementado, ¿verdad? Está la parte 1. Acá arriba usted le va a dar clic. ¿Sí? Primero vea si ya la completó, cuánto tiene. Aquí le va a aparecer cuánto tiene de cada uno, ¿verdad? Entonces usted le va a dar clic a cada uno. Aquí le, si usted le da clic arriba, parte 2 lo va a llevar a las partes que usted ha trabajado. Parte 3 y parte 4. ¿Ok? De acuerdo a la información que yo puedo ver acá, en el, pero aquí arriba, a donde está el lapicito, ahí le va a dar clic. Un lapicito, mire. Donde esté ese lapicito, usted le va a dar clic y va a ir viendo las opciones. Son 4. Ya le voy a decir cuál es la que usted no hizo. Van en orden. 1, 2, 3, 4. Un segundito. Sí, porque a 70 le va a bajar bastante la nota. Las tareas son bastante importantes, pero el midterm sí tenemos que ver cómo lo trabajamos. En el midterm me le falta la parte 2, es la que se saltó. La parte 2. Esa es la que no he hecho. Porque aquí ya puedo ver yo. Entonces me. Ajá. Solamente eso, teacher, que es lo que sentía yo de que estaba con esa pena de que me había saltado la parte y pues me quedé así, ¿verdad? Ajá. Sí, de toda la unidad 2, todo ha hecho bien. Pero esa es la que me muestra. Mire, ya lo voy a mostrar acá. Como lo veo yo. Acá está. Estas son sus notas. ¿Okay? Sección 2 de la niña Marilyn. ¿Okay? Marilyn Elizabeth. Entonces vamos a la sección 2. Daily Routines. Todas las tareas completas. No hay ningún error. Ya las estuve revisando. Y luego vamos al midterm. 70 de 100. La primera parte sacamos 20. La segunda no la hicimos. La tercera 25 de 25. Y la cuarta 25 de 25. Entonces, va a ir y se va a ir a la segunda parte. ¿Ok? Siempre dele clic al primero y le pasa el 1.
segundo y le va a hacer sin nada. Esa es la que va a hacer. ¿Ok? Vaya, teacher, lo voy a hacer ahorita. Gracias. Ah, perfecto. Entonces me avisa si lo termina, así puedo revisar yo ahorita mismo también. ¿Ok? Vaya, ¿y a dónde le aviso? Al chat del WhatsApp me puede avisar. Vaya, está bien, teacher. Gracias. Okay. Muy gracias amable. Gracias a usted, Elizabeth. Pase buena noche. Buenas noches, teacher. Bye.